Hola a todos colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con el Devil May Cry 5. Esta es la séptima misión, séptimo vídeo que grabo del juego. El anterior fue bastante corto porque la misión 6 fueron 10 minutos o una cosa así, muy poco la verdad. Y bueno, al principio nos dan para elegir con quién jugarla, si con Nero o con V. Elegí Nero y aquí le tenemos. No sé si cambiará mucho la decisión de elegir uno u otro. Bueno, puede, no lo sé, puede que lo juegue con los dos personajes y así vemos las diferencias. Sea como sea, antes de empezar os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, donde podéis uniros para charlar conmigo y con otros usuarios, y también el enlace a la página Instant Gaming, desde la cual podéis comprar juegos digitales muy baratos, todos legales. Si soléis comprar en esa página, pues la conocéis perfectamente, pues si lo hacéis, las compras a través de mi enlace, a mí me dan una pequeñita gratificación sin que a vosotros os suponga un sobrecoste y es una forma pues de colaborar conmigo y con el canal, ¿no? De echarme una mano. Y bueno, vamos a empezar. Conectando la red. ¡Wow! Y qué cacho de brazo me he puesto. Bueno. Anda, coño, mira. Si ahí está Nero. Nuevo enemigo, ¿no? Tiene pinta, pero mira, se nos ha escapado. Ah, no, pero ahí está. Riot. Es un puto lagarto. No me asusta. Hostia, macho, no la he podido esquivar, hija de puta. Uf, cómo se nota que hace tiempo que no lo juego, ¿eh? No es que me esté dando una paliza, pero vamos, me está costando más de lo normal. Mira cómo el abrazo. Qué de puñetazos le está dando. Toma, cabrón. Que te revienta ya puñetazos. Qué poquita puntuación me ha dado. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que estar atentos por si encontramos pantallas nuevas y esas cositas. Ya sabéis, de las secretas hablo. Vamos primero a mirar por aquí arriba, antes de meternos por esa puerta. Que Kilicua, mira. Que no le daba. Y ya está, ¿no? No hay nada más. Bueno, un pasillo normal y corriente. ¿Qué cojones es eso? Ah, sí, vale. Que lo tendremos que romper, ¿no? Que de ahí salen los putos bichos. Me
ahora, ¿no? Y se seca y podemos ir por ahí. O sea, no solamente lo rompemos, sino que nos desbloquea camino, ¿no? Bueno, un poquito de cura, creo que estaba bien. Estamos en el metro, ¿eh? Son los bichos que se nos han presentado antes. Puta, ¿me ha dado? No sé, creo que no me ha dado. Pues yo creo que sí, mirad. Yo creo que en cuanto me pase esta pantalla con Nero la voy a volver a hacer, pero con V, porque yo creo que está por otro camino completamente diferente, al menos esa sensación me da. Así que vamos a ver, si no es muy larga y lo podemos hacer todo en un mismo vídeo. ¿Qué cojones pasa aquí? Pues están punzoñando las putas raíces. Puta. ¿Qué quiere escapar la puta amiga esta roja? ¿Hola de qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno, pues seguimos investigando. Parece que tengo que ir por ahí abajo, ¿no? O sea que primero podemos mirar qué hay por aquí. No, coño, por aquí es por donde hemos venido, ¿verdad? Sí, chicos. Qué despistado estoy. Claro, es que hemos roto esto, pero lo que se nos ha abierto es estas escaleras mecánicas. Vale. Nosotros por arriba y V por abajo, ¿no? Sí, mirad, ahí está. Mola. Así se hacen más rejugables las pantallas. Hacerlas con diferentes personajes por diferentes caminos. Aquí se escucha algún malo cabrón. Tengo cargado la mierda esta. Mira, precisamente. Hijo de puta, me ha dado, ¿eh? Hacer, ¿eh? ¿Cómo le está dando? Oye, parece que no, pero el brazo le deja ahí apañado, ¿eh? Ay, que no agarraba el brazo, yo que sé por qué. A ver, yo todavía no he encontrado, a mi parecer, el dibujito de la pantalla para hacerla, de la pantalla secreta. Y la verdad es que he ido un poquito rápido y no me he fijado especialmente y no me gustaría saltármela. Aunque estoy convencido que llegará un momento en el que encuentre alguna pantalla que no sea capaz de hacerla. De las secretas hablo. Pero bueno, no por eso voy a dejar de intentarlo. Ok, creo que es
Pues sí, suponemos que abajo. Por aquí nada. Me voy a tener que meter por ahí, ¿no? Mira. Y ahora estamos nosotros abajo. ¿Y qué pasa? ¿Posiblemente esté V arriba o qué? Pero por aquí no hay nada que hacer, ¿no? Nos van a aparecer esto muy amplio, os lo voy a decir. Nos van a aparecer aquí enemigos. Putos murciélagos. No quería tirar el brazo, ¿eh? Mierda, no me ha dejado saltar en el aire, cabrones. Cabrón, 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 cabrón. Hijo de perra. Es posible que este sea el peor gameplay de Devil May Cry que he hecho hasta el momento, ¿eh? No estoy siendo para nada ágil. Vamos. Ala, cabrón, partió por la mitad. Una. Imagino que tendré que ir por ahí arriba, pero antes vamos a investigar un poquito esta zona, que se la ve espaciosa. Y en cualquier sitio nos vamos a encontrar con algo interesante. Vamos, no me cabe la menor duda. Bueno, hay un montonazo de gemitas rojas, muy ricas. Por ahí no podemos ir, ¿verdad? Aquí tenemos otro brazo. Pero vamos, no se ve en ningún lado la pantalla oculta. La misión secreta. A lo mejor es una misión secreta que se hace con V. No sé, por decir algo. Bueno, bueno, bueno. Un poco me gusta esta zona para pelear. Primero quiero joder esto porque... Encima, estas cabronas, que como se protegen tanto... Me está dando la planta, ¿eh? Me ha electrocutado. A ver, cojamos esto y esto y matemos a estos cabrones. Yeah.
Ya está, ¿no? No queda nadie más, ¿no? Pues vamos a subir por aquí arriba. No es un sitio agradable en el que pelear. Vamos a destruir esto, hijo de puta. Que si no, mira, es que no paran de salir los putos lagartos. Hostia, está Nero empapado de sangre, ¿eh? Hostia, cómo mola. Está, vamos, bien mojadito. Yo sigo sin encontrar la misión secreta. Esto me va a generar algún tipo de trauma, ya verás. Está por ahí, ¿no? ¿No? Coño, tenemos dos caminos. Espero que los dos lleven al mismo sitio. Bueno, nos va a tocar enfrentarnos ya a un malo chungo. Voy a tener que meter otra vez abajo, ¿eh? He salido por donde había que salir y yo pensaba que quedaba igual. Yo pensaba que no importaba y parece ser que por las otras escaleras quizás haya algún secreto. Así que vamos a investigarlas. Nada, unas piedrillas, poca cosa. Tenía la esperanza de encontrar la misión secreta, pero me gozo en un pozo. Bueno, pues toca bajar, ¿no? Es raro que no hayamos encontrado el teléfono. A ver. Yo me quiero subir. No puedo, ¿no? Mira, por el tipo de escenario, que es así de como, ¿no? Es un teatro. Pues yo creo que lo mismo nos toca enfrentarnos, yo que sé, a una diva. O a un cantante de ópera. Dios, qué raro que no me haya encontrado el teléfono. Qué raro, perdonadme por subir. A ver si es que no lo he visto. Yo pensaba que eso iba a ser una norma de todas las pantallas. Pero no, ¿verdad, tíos? No está el puto teléfono. No está, chavales, no está. Por ahí no puedo ir. Esto se ve como muy espacioso, tanto que me hace dudar realmente de no poder acceder a ciertas zonas. Pero no. Pues ya está, venga, chavales, lo siento, dejo de perder el tiempo. Así que vamos a ver qué nos depara, qué jefe nos toca vencer.
El escenario es muy pequeño como para que nos enfrentemos al monstruo ese que eran tres mujeres. Coño, V. Anda el caballero. Proto Angelo. Tócate los huevos. O sea, no me digas que este es Vergil. Caballero del abismo, Escudo Angelo. Ah, pues no. What evil lurks? I must destroy. I thought that was the plan all along. ¿Qué es esto? Que nos estamos deslizando por la pendiente. Porque sí, ¿no? Qué bueno. Ya tenemos un escudito menos. Bueno, he dado al tocho, le he dado, ¿eh? Ojo, ojo, que no tiene barra de vida de jefe, ¿eh? O sea, que malos de estos nos vamos a encontrar más a menudo durante el juego. Está a puntito de morir, ¿eh? ¡Wow! ¿Ya? ¿Y ese era el que estaba montado a caballo? Y que vencimos con V. Joder, pues si es ese, qué poquita cosa. Tired already? I just remembered something. This town was attacked once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? ¿Quién cojones será V? ¿Quién cojones será V? Bueno, hemos sacado una S, no está mal. Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. No esta la gustaría, me da a mí. Oh my god. No le ha pillado por los pelos. Y ahora aquí debería de elegir un traje, ¿no?
para hacer la misión 8, pero no la vamos a hacer. Voy a repetir la 7, ¿vale? Pero con... ¿Quieres volver al menú principal? Sí, la voy a repetir, pero con V. ¿Vale? Así que misión 7. Frente unido. Si queréis podéis dejar ya el vídeo a estas alturas. Voy a saltar las cinemáticas. Lo único que quiero ver... El... Coño, saltate. Lo único que quiero ver es el camino de V y a ver si podemos sacar la misión secundaria. La vamos, la extra. A ver, personalizar. Eso sí, vamos a ver si podemos comprar cositas. Gema azul, gema púrpura. Pues ya está. Pues gema azul, agotado. Y ya no tenemos más que comprar. Y no creo yo que tengamos para las 1000 moneditas de mierda que nos quedan ninguna técnica que comprar, ¿verdad? No, pues ya está. 17 gemas de resurrección. Madre mía. Me imagino que serán, pues... Pues si luego me decido jugarlo en la dificultad más elevada. Venga. Por ahí, por la derecha, está la... Nero. Vale, bien. Se está enfrentando Nero a la puta bruja. Cómo las odio, ¿eh? Las parcas esas con las tijeras. Bueno. Sí, señor, doble S. Jugando con Jord. Vamos a mirar primero por aquí atrás. Algo no te huele bien. Joder, con Nero me mola que mete el sprint cuando llevas un rato yendo en una misma dirección, pero V no tiene esa habilidad. Y me jode, ¿eh? ¿Cómo le molan a este las pantallas de así de construcción, eh? V. Siempre se las anda comiendo. Bueno, os vais a cagar, pedazo de cabrones. Ya sabéis a quién voy a invocar. Hostia, qué cabrón, ¿no? Mira, eso me hace falta que le absorba el alma a la planta esa. Y una S ricolina.
A ver qué tenemos por acá. Lo dicho, chicos, no sé si me estoy saltando la puta misión secreta. Qué rabia. Vale, tenemos que ir por donde el metro. Y ahora aquí es cuando vamos a ver a Nero por arriba, ¿no? Bueno, no lo estamos viendo, pero deberíamos. Antes de ir para allá y romper el capullo ese. Ah, veía ahí un brillo en la ventana y no sabía qué era. Mira, otra gemita de resolución. Ya tenemos 18. Raro será que en algún momento necesitemos usar alguna. Al menos por el nivel de dificultad que nos está presentando el juego, no lo parece. A ver si puedo invocar aquí a mi amigo Grandullón. Ahora. Me gusta invocarle en cada combate por si me libera alguna zona nueva. Toma ya, doble S, Sick Skills. Vale, y es por ahí por donde hay que ir, ¿no? A mí no me jodas que ahí arriba se puede subir. Ahí arriba se puede subir y ahí tiene que haber algo. Me cago en la puta. Que no planea todo el rato. Vamos a calcularlo mejor. Uy. No quiero perder mucho tiempo porque el vídeo va a ser de por sí algo largo. No me jodas. Me voy a quedar con las ganas, pero estoy convencido, ahí se tiene que poder subir. Pero bueno. Que si subiéramos, seguramente lo único que sacaríamos serían un montón de gemas rojas. Que es lo que se suele desbloquear cuando llegas a zonas un poco inaccesibles, ¿no? Aunque no es que le haga yo un asco, pero tampoco quiero tirarme aquí toda la vida. Venga, vamos, vamos, vamos. Corre, V. Se me había parecido que por aquí había algo. Hostia, chacho, pero vamos a ir exactamente al mismo sitio por el que ha ido antes, V. Esto sí que no me lo esperaba. Bueno. Cabrones.
de puta, es que yo no te he dado para que absorbas a ese que estaba vivo, cabrón. Me has hecho perder el combo porque se te ha puesto en la minga. Anda, dale fuerte a este. Solo una S, me cago en la leche. Tendría que haber conseguido algo mucho más jugoso. A ver qué hay por aquí. Toda esta zona la vimos con Nero, lo cual me repatea un poquito. Pero bueno, entraremos pues para conseguir las esferitas rojas y todas esas cosas. Y me está jodiendo porque no veo la zona de la misión secreta. Qué rabia, chavales. Pues nada. Seguro que está a simple vista. Y soy yo un maldito cegato que se me está pasando todo el rato desapercibida. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora ahí arriba, por las otras escaleras que están en funcionamiento, nos vamos a volver a encontrar a enemigos y todas esas cosas. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver, hijo de puta, que te estoy dando ahí para que se teletransporte. Madre mía, con una puta parca de estas. Qué bien, hombre. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Que con la parca se la pudiera matar tan fácilmente con V. De verdad me ha sorprendido, ¿eh? Muy bien. A coger todos esos puntitos. No desperdiciamos ni uno, ¿eh? Perfectísimo. El Nightmare este, el Pesadillas, no nos ha liberado en ninguna zona ningún camino oculto. Claro, yo es que de todas maneras solo lo invoco en las batallas. Yo no sé si, por ejemplo, si lo invocara aquí, si me abriría a lo mejor ese camino u otra cosa. Pero claro, mi pregunta es, ¿para qué lo voy a liberar aquí si aquí no hay enemigos? Y ahí la cuestión. Pues nada, esto de que manejemos en la misma pantalla los dos personajes me gusta, pero realmente de que fueran caminos más diferenciados, porque exceptuando los dos primeros pasillos que hemos hecho con Dante y con V, que han sido diferentes, el resto es que han sido iguales. El resto del camino ha sido el mismo.
out. Vamos, dadme gemitas, dadme gemitas. Ya lo hemos dejado seco. Pues nada. A enfrentarnos a los caballeros, que no han sido en absoluto difíciles. Y a cascarla, chavales. Esto va a ser igual, ¿no? La diferencia es que el primero que llega es V y no Nero. Vale, pero esta escena sí es la misma. Destruido en un segundo. Bueno, pues lo dicho, otra S. Ya me pueden haber dado una doble S. Y yo, venga, estilazo, por ser educados. Me imagino que esta parte va a ser exactamente la misma, que es cuando llega la furgoneta, ¿verdad? No lo vamos a ver por la parte de V, no. Lo he dicho. Pues nada, chicas, chicos, colegas, espero que os haya gustado este vídeo de Devil May Cry. En el próximo pues haremos la misión 8, que por lo que hemos visto solamente manejaremos a Nero. Y bueno, este vídeo ha sido un poquito más largo que el resto de la serie, pero la verdad es que un cuarto del vídeo o un tercio del vídeo ha sido prácticamente idéntico al resto, ¿no? Sea como sea, si habéis visto hasta aquí, qué mínimo que darle un like. No tendría sentido que no lo hicierais, os ha tenido que gustar. Suscribiros y dejadme algún comentario, que eso siempre me motiva. Hasta la próxima, colegas.